mando un fuerte abrazo en el Señor desde acá de Santiago de Chile, deseando que Dios y la Virgen María los siga acompañando hoy y siempre. Y bueno, como siempre estamos con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Biblia. Bueno, son varios temas que nos van a ayudar a conocer más acerca de la Biblia. Antes que nada, quiero iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Pongo en las benditas manos de Dios a todas las personas que en este momento me están escuchando, deseando que Dios y la Virgen María los siga acompañando, les siga concediendo la fortaleza, la paz, la tranquilidad de su ser. Aquellos que estén pasando momentos difíciles, Dios les dé la fortaleza y el consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como siempre vamos a dar inicio con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Biblia. Bueno, primeramente hay que saber que la Biblia, como ustedes tienen por allá quizás, aquí tengo yo también la Biblia, es la sagrada tradición y la sagrada escritura, pues constituye un único depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la iglesia. Y también se da la interpretación auténtica de la palabra de Dios escrita y que es transmitida y ha sido confiada únicamente al magisterio de la iglesia, que es la iglesia católica, en el cual cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesús. Ahora, ¿qué dice el documento de Verbo, numeral número 10 y 21? Dice lo siguiente, que es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia y firmeza de la fe para sus hijos, es también alimento del alma, para nutrir mi alma, y además es fuente límpida y perenne de vida espiritual, donde me ayuda a crecer en la vida espiritual. Esa es la palabra de Dios. Y también, ¿qué nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31? Dice que estas cosas han sido escritas, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es Cristo, que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyéramos y tengamos vida en nombre de Cristo. También Lucas capítulo 11, versículo 28, dice que bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y por eso nos invita pues a leer la palabra de Dios. Ahora, también vemos cómo hay la revelación, presenta la revelación. Ahora, ¿qué es la revelación? Pues la revelación es la manifestación de Dios, ha hecho que Dios ha hecho a los hombres de sí mismos y que aquellos otros verdades necesarias y convenientes para la salvación eterna. Entonces, esa es la revelación, es la manifestación que Dios ha hecho a todos los hombres de sí mismo, de mí mismo, y también de esas verdades necesarias que también podemos contemplar la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra la revelación? La revelación es llamada también doctrina cristiana o también depósito de la fe, que se encuentra ¿dónde? En la Sagrada Escritura y en la tradición. Así, aquí se encuentra la revelación. Ahora, ¿a quién fue confiada la revelación? Fue confiada de manera especial a la Iglesia Católica. Sí, a la Iglesia Católica fue confiada esta revelación por medio de los apóstoles. Por tanto, solo la Iglesia tiene la autoridad para custodiarla y también enseñarla a interpretar sin errores, la Iglesia Católica. Muy bien, es una introducción que he podido dar sobre la Biblia. Después vamos a seguir viendo otras preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿qué es la Sagrada Escritura? ¿En qué idioma fue escrito? Bueno, varias cosas sobre la Biblia. Hasta ahí nos quedamos. Que Dios y la Virgen María te acompañe a ti en todo tu ser. Te siga bendiciendo y te siga acompañando. Y recuerda, como decía San Jerónimo, conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Así que ama la palabra de Dios, leerla y llevarla a la práctica. Eso es lo que nos invita. Aunque sea una partecita, leerla y llevarla a la práctica.
¿sí? Eso nos ayuda a crecer en la vida espiritual. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo en el Señor. Chao, chao. Bendiciones.